Es un gusto estar acá todos los años con los productores, comentándoles bueno, qué estamos esperando con el clima. Este año, para esta campaña, tenemos un panorama bastante diferente del año pasado. Del año pasado decíamos que íbamos a transitar dentro de un fenómeno niña, que iba a tener sus dificultades cuando se acercara a la estación, digamos, cálida, y bueno, y efectivamente así fue, las lluvias se cortaron con toda la problemática que eso trajo para algunos lugares más que para otros, y para algunos cultivos más que para otros también, ¿no es cierto? Sobre todo los maíces tardíos, las hojas de segunda, que sufrieron bastante y tuvimos una disminución de rinde muy marcada debido a este fenómeno. Bueno, este año estamos dentro de lo que va a ser un año niño. Digo de lo que va a ser porque todavía estamos dentro de valores neutrales, pero ya con lluvias que se van recomponiendo poco a poco, precisamente porque estamos dentro del fenómeno niño, condiciones positivas de temperatura. Pero para este mes ya se espera un ascenso gradual y bastante fuerte de las temperaturas en el Pacífico, con lo cual ya entraríamos para el mes que viene en lo que sería estar ya dentro del fenómeno niño y de las consecuencias climáticas que este fenómeno trae, ¿no? Como mayor frecuencia de frentes, lluvias que se van a ir haciendo no solo más frecuentes, sino también más voluminosas a medida que avance la estación cálida. Así que para todo lo que es evolución de los cultivos, no va a faltar lluvia. Lo que siempre decimos que hay que elegir muy bien qué se va a hacer en cada lote, en cada ambiente, porque bueno, tenemos siempre los riesgos de encharcamiento, falta de piso. También hay que tener una muy buena observación de los cultivos por el tema de las enfermedades que cuando las lluvias se hacen más frecuentes suelen aparecer. Entonces, nosotros decimos, siempre que hay mucha lluvia, también eso nos da algún tipo de dificultad, pero si tenemos que comparar los resultados entre un año con lluvias abundantes a un año seco, no cabe ninguna duda de cuál sería nuestra elección, ¿no? Exacto. Porque no hay nada que dé más pérdida que la sequía.